Hola, bienvenidos a Spanish Services, easy Way to Learn Espanol. Today we're going to learn how to make simple sentences with four different verbs. Are you ready? Let's go! Learn these four verbs with easy sentences. Ser, estar, trabajar, hablar. Now, said and star both mean to be in English, but they are used very differently. Though said and star both mean to be, right? We use said when describing physical characteristics, um, nationality or place of origin, price, profession, event location, identification, date, time. You name it. <laughs> and we use star for physical states or emotion, physical location, health, prices, temporary job. Okay? oh variable, sorry. Temporary or variable prices. Now, let's say the conjugation one by one. Okay? And then we start with the sentences. Let's go. Yo soy. Tu. Eres. Él es he. Ella es she. Usted is you formal. Ok. And we have they, male and female, and you all. This means you all, but it's plural. Formal. Ok? es clarify. So let's start again. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros. Sois. Ellos son. Muy bien. Let's go with start. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Muy bien. Let's start. Yo soy profesora. Yo estoy feliz. Tú eres de España. Tú estás casado. Now, you notice that we're using I, you, yo, tú, right? This is the, the personal pronouns. But as you can see, And this is okay when you're beginning with with Spanish. When you're a Spanish beginner, it's okay to use it. What you're going to see is that as you can see from now, actually, when you conjugate the verbs, each verb or each conjugation belongs to the personal pronoun. So it's gonna come a time when you don't have to say yo soy or yo plus the infinitive verb. No, you can just say soy profesora. Because soy already belongs to the first person, to I, right? So it's gonna come a time as you get more familiar with the language that you can start avoiding this. Okay, not always is advisable, but you're gonna see that. For example, you, you I can say, um, yo soy profesora, estoy feliz. Instead of saying yo yo again, I I right? You're gonna see this uh, in the future. As you continue to practice the language and learn the language. Okay, so let's go again. Tú eres de España. It's talking of the place of origin, right? Y tú estás casado. Your civil status. Alrighty, let's go. Él es mi padre. Ella es mi hija. Él está sentado en el sofá. Muy bien, él está sentado en el sofá. Nosotros somos amigos. Nosotros somos amigos. Um, where are you? ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en el concierto. We at the concert. Nosotros estamos en el concierto. Muy bien. Vosotras sois estudiantes. Vosotras sois estudiantes. Vosotros estáis Saludables. You are healthy. Vosotros estáis saludables. Muy bien. Ellos son mis abuelos. My grandparents. Mis abuelos. Ellos están de vacaciones. De on holiday. Ellos están de vacaciones. Muy bien. Now let's do the next two verbs. Trabajar y hablar. Ok. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Muy bien. Vosotros trabajáis. Muy bien y ellos trabajan. Fantástico. Now let's go with ver hablar el verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos Hablan. Muy bien. Empecemos con las oraciones sencillas. Yo trabajo de lunes a viernes. ¿Y tú? Yo trabajo de lunes a viernes. ¿Y tú? Yo hablo inglés y español. ¿Y tú? ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo inglés y español. ¿Y tú? Tú trabajas en el hospital. Tú trabajas en el hospital. Hablas muy bien español. O tú tra hablas muy bien español. Excelente. Ella no trabaja. Es pensionista. Ella no trabaja, es pensionista. Muy bien. Él habla, bueno, él o ella. Él habla japonés. Japonés. Con sus with his con sus amigos de Japón. Él habla japonés con sus amigos de Japón. Muy bien. Nosotros trabajamos en un gimnasio. ¿Dónde trabajas? ¿O dónde trabajáis? ¿Where do you work? Nosotros trabajamos en un gimnasio. Muy bien. Nosotros hablamos por Skype o por teléfono o por la tablet. Right? Nosotros hablamos por Skype. O por Zoom, FaceTime. <laughs> Hablamos por Skype. Muy bien. Vosotros trabajáis desde casa. You work from home. Vosotros trabajáis desde casa. Muy bien. Vosotros habláis conmigo, with me. Vosotros habláis conmigo todos los lunes. Muy bien. Y ellos, ellos no trabajan los fines de semana. They don't work the weekend. No trabajan los fines de semana. Muy bien. Ellos hablan muchos idiomas. Muchos idiomas. They speak many languages. They speak. Hablan español, inglés, italiano, portugués. Hablan muchos idiomas. Excellent, muy bien. And you have this for you to practice. You can make sentences. For example, let's just start with the first person, right, of the singular. Soy profesora. Trabajo de lunes a viernes. Estoy feliz. Hablo inglés y español. Y tú? Eh? You can see, you can use this um, just to create sentences or just to practice, to get familiar. Okay? You can put your own information. O, por ejemplo, eres de España, trabajas en el hospital, estás casado, hablas muy bien español. Hey, you see? Super cool. So, practice and enjoy if you have any questions or, query, or queries, leave it in the comment section below, Okay? Now, ¿te ha gustado la clase? ¿Tienes alguna sugerencia? Please leave it in the comment section below if you like the lesson or if you have any queries or any suggestions, something that you want to learn specifically, then leave it in the comments and just so willing, I'll be able to make a video about it. Okay, now, how do you say I work Monday to Friday in Spanish? How do you say I work Monday to Friday in Spanish? Leave your answer in the comment section below. Alrighty, and that's all for now. Thank you for watching. Please don't forget to support my other social media platforms. Subscribe to my channel, like and share and enjoy. Disfrútalo! Hasta la próxima!